Bien, pues aquí estamos. Nos agarran otra vez con las manos en las teclas. Crónicas de la ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Y estamos con María Eugenia Fernández. Ella es cronista de la delegación Iztacalco, pero para presentarla, la siempre grata presencia del doctor Agustín Rojas, presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Don Agustín, bienvenido. María Eugenia, bienvenida. Gracias. Muy amable, César, como siempre. Y me vas a permitir que, por favor, haga esta presentación a una de las compañeras, pues son los íconos de la asociación, sobre todo pues muy dedicadas a eso. Uh-huh. Entonces, esta forma de presentarla, pues quiero que la escuche todo el público, porque pues a nosotros nos complace mucho. Adelante. Y digo así: contento tomé el papel para escribir un poema, presentándose el dilema, ¿qué voy a decir en él? Mi pensamiento se niega a que escriba mocedades, ni tampoco novedades, deseo ser formalidades. Contento tomé la pluma para expresar el momento, con la nitidez de la luna un hermoso pensamiento. Licenciada María Eugenia, su presencia siempre enajena, su carácter todo lo alucina, y a todas las mentes nos fascina. Ya con estas advertencias he tomado providencias, que recurra mi conciencia y que escriba con prudencia. Muy feliz me es describirle con sus cualidades de cronista, con ser usted una historiadora y entre ellas también profesora. Así se oyen los comentarios de muchos parlamentarios, en los congresos y en los estrados de los programas radiados. Que por crónicas tan bellas hasta la vida andan por ellas, porque brilla como estrellas y de nuestra cual son celestes estrellas. La deseo más puro letrado y al que busca mayor grado, ya la gloria usted la ha alcanzado y sus crónicas en ellas se han reflejado. Es tan alta su filosofía y nos muestra su sabiduría, porque no encierra fantasía ni mucho menos alegoría. Siga escribiendo, María Eugenia, en las noches y en el día, para tener que leer, que no se trague en la fantasía. A su falta hizo escritura la tarea que usted insiste, la noche con más razón nos alienta el corazón. Yo insisto y sigo recomendando que su presencia enajena, su carácter a todos alucina y su escritura nos fascina. Pues gracias a sus lecciones, los jóvenes ya saben historia, ya los pueblos su memoria, sus costumbres y tradiciones. Siga poniendo pasión en ese noble corazón y de esa pura memoria exclusiva de la historia. Usted es anhelo de vida, una escritora completa, no tiene mente abatida, su mente está siempre despierta. Y como anhelo de vida sobre la faz del planeta, no está la mente abatida como un taciturno poeta. ¡Bravo, entonces, bravo! Esta es la presentación que hago de la compañera. Y pues sigamos adelante con el programa, porque eso venimos. Sí. Muchas gracias, don Agustín. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría que un día me presentaran de esa manera. Voy a hacer mis méritos para que algún día don Agustín me obsequie con un poema de esos que él escribe. María Eugenia, bienvenida. Pues muchas gracias. Mire, realmente nuestro presidente tiene esa amabilidad, ese detalle. Pocas veces ya
vistos en estos momentos, de expresar de esa forma su pensamiento, que es realmente un aliciente a la tarea, algo que me motiva para continuar con la tarea de cronista y de historiadora, y que como ustedes pueden ver, pues es algo que le nace, porque no le dije, por favor, escríbame algo, sino que fue algo completamente espontáneo, y él es de las personas que cultivan esa manera de hacerle uno sentir importante, de sentirse una dama, de sentirse muy bien. Y se lo agradecemos infinitamente al doctor Agustín. A quien nos han estado siguiendo ya nuestro programa, estuvieron hace rato en Consejo de Mayores, y allí nuestra querida María Eugenia nos había ya adelantado algo de lo que va a tratar el día de hoy. Ella es cronista, aparte de ser historiadora de formación y de trabajar para la Delegación Iztacalco en la Subdirección de Cultura. Así es, así es. Ella se dedica a hacer crónica. Crónica de Iztacalco. Ya en otras ocasiones la hemos tenido aquí, es más, nos ha acompañado con algunos artesanos de la delegación. Pero a todo esto, ¿qué hace un cronista? Pues un cronista, primero, obviamente también tiene que ver el pasado, el presente de la comunidad, de la delegación, de los pueblos originarios, de los que uno es estudioso. Y el cronista realmente tiene muchas vertientes, se nutre de fotografías, de caricaturas, de archivos, de muchas fuentes primarias y secundarias que sirven para ir reconstruyendo o para dar a conocer, en mi caso particular, el patrimonio cultural de la delegación Iztacalco, de sus pueblos originarios de Iztacalco, el que le da nombre a la delegación, y de Santa Anita, Zacatlalmán, Cohuehuetl, que es el otro pueblo originario, pero sin olvidar toda la zona urbanizada a partir de 1960-70, que son todas las colonias, las unidades habitacionales, las zonas también industriales que tiene nuestra delegación. Es una delegación muy pequeña, pero realmente tiene más de una estación del metro que la cruza. También tenemos tren ligero, también tenemos metrobús. Es una zona urbanizada. Muy activa. Es una zona muy activa, mucho comercio, industria. También dentro de nuestra delegación está pues el Palacio de los Deportes, donde hay muchos eventos de diferente índole. El único parque de béisbol, el Foro Sol. El único autódromo que lleva el nombre de nuestras máximos exponentes del automovilismo a nivel mundial, que fueron los hermanos Rodríguez, y la ciudad deportiva también, que es una zona muy grande, con donde hay canchas para que practiquen infinidad de deportes, y también tenemos un centro de educación ambiental, Mario Molina Enríquez. Entonces, es chica, pero sus... Pero densa. Muy densa. Muy densa. De población densa. Ya ha decrecido los últimos 10 años, ya hay una disminución. Ah. Pero es muy grande en cuanto a población y también a diversidad. Tenemos nuestros pueblos originarios, pero también tenemos a comunidades étnicas que se han asentado en nuestra delegación, en la Ramos Millán tenemos, también tenemos alguna gente en la Pantitlán, que es donde se concentra el mayor número de comunidades oaxaqueñas, pero también tenemos gente que está en la Juventino Rosas, y entonces es una diversidad porque tenemos gente originaria de los pueblos que están desde antes de los mexicas. Y después tenemos agentes que nos han llegado, residentes ya de épocas más contemporáneas. Épocas más contemporáneas que por diferentes razones tuvieron que dejar sus comunidades, tuvieron que dejar sus pueblos, pero sin embargo han formado una comunidad oaxaqueña bastante grande ahí en la zona Pantitlán. Y en noviembre, diciembre ellos celebran con mucho gusto a la Virgen de Juquila. Es impresionante. Ahí en Pantitlán, en la calle 6, donde se reúnen, y es prácticamente una fiesta de pueblo, donde los mayordomos se juntan, y dura varios días esta celebración, hay conjuntos musicales, hay comida, hay cosas muy importantes, y la comunidad oaxaqueña es muy activa en nuestra delegación. Me quiero detener un poquito sobre esta charla que nos está regalando. Cuando
Usted se dedica, bueno, precisamente lo que nos están narrando ahorita es actividad, es la actividad de un cronista. Da cuenta de las cosas que ocurren en su delegación y hace referencia a que ocupa fuentes primarias y secundarias. A mí me quedó así como un poco de duda y a lo mejor no lo pueda platicar a mí y a nuestros queridos alumnos. ¿Se refiere que va a las escuelas primarias y a las escuelas secundarias a sacar información? No. Claro que no. A ver, ¿de qué se trata? Mire, todas las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales entendemos por fuentes primarias las del momento. Por ejemplo, este, voy a enseñar un pequeño cartel que tengo aquí. ¿Sí? Acerca de cómo se va conformando esta ley que es tan importante, la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en el Estado Federal. Esa es una fuente primaria porque se está dando hace un mes, lo estamos viviendo, yo estoy lo estoy observando porque yo lo observo, yo no formo parte del comité y por lo tanto nada más puedo observar. Pero las fuentes secundarias son los libros, los textos que ya se escribieron sobre referentes al tema. Entonces yo tengo que buscar qué bibliografía hay acerca de la historia, de la microhistoria, de la historia regional de la delegación Iztacalco. Y entonces esas son las fuentes secundarias. Cuando yo entrevisto a una persona de más de 80 años de algún barrio de ahí del pueblo de Iztacalco, es una fuente primaria. Exactamente. Que yo después voy a corroborar a través de literatura o con trabajo de archivo, donde voy a consultar documentos de la época. Esos son fuentes primarias, porque se hicieron en el momento. Y ya las fuentes secundarias son todas las monografías que se hicieron de Iztacalco a partir de 1962, porque forma parte de una delegación. La delegación se inicia el 1 de enero de 1929 a la fecha. Entonces, en esas monografías yo puedo ver cuál era el índice de natalidad que había en 74, cuál había en 80 y tantos y cuál hay en el 2010, si es que vienen esos datos. Y si no, me tengo que ir a los datos que arrojan los censos del INEGI. Esos son, ya serían fuentes secundarias. Pero todas esas monografías también me sirven a mí para todos estos datos, cuál era el índice de analfabetismo, si ha incrementado, si ha decrecido, por ejemplo, cuál ha sido la densidad de población en un metro cuadrado, las condiciones y materiales que tienen las habitaciones de nuestras habitantes, de nuestra comunidad. Pues eso, eso nos da paso para poder hablar precisamente de la actividad de un cronista. Allí nos van a pasar una presentación, nuestro querido Alejandro nos muestra allí la primera diapositiva, ser cronista. Ser cronista, sí titulé esto porque en verdad sí, vamos a empezar. Yo hice mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, que es una facultad que realmente tiene su origen en 1910, cuando dentro de la Universidad Nacional de México se funda la Escuela Nacional de Altos Estudios. En 1924 se hace un decreto por la cual se crea la Facultad de Filosofía y Letras, y esta Facultad de Filosofía y Letras está su sede de 1938 a 1954, se encuentra en la Casa de Mascarones, en una casa preciosa que donde ahora la universidad tiene un centro de estudio de lenguas extranjeras por el metro San Cosme sobre la calle México-Tacuba. Y el Colegio de Historia se va prácticamente a fundar en 1955 a 56. Estamos viendo ahí en la pantalla, ustedes tienen ahí el escudo del Heroico Colegio Militar, una vista de la UDEFA, que es la sede, fue la sede originalmente del Colegio Militar, antes de que llegara a sus actuales instalaciones allá en Tlalpan, porque yo ahí fue donde empecé mi carrera como docente. En el Colegio Militar. En el Colegio Militar. El Metro Colegio Militar. Exactamente, yo entré primero a dar clases de historia universal. Después ya tuve oportunidad de acceder a los grupos de los cursos de capacitación para los sargentos primeros de las armas y los servicios, los CIFOAS, personas que ya tienen, no sé, más de 20 años de edad
y también tienen ya más de 10 años tal vez en el ejército, entonces son gente adulta que toma muy en cuenta su estudio, porque en 2 años ellos hacen la carrera que a los jóvenes les cuesta tener 4 años. Yo estuve ahí realicé una labor también en en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque me comisionaban para realizar los reactivos para los exámenes de las escuelas militares. También tuve la oportunidad de hacer los reactivos para las personas, a los diplomados, los oficiales del diplomados del Estado Mayor, que iban a ser representantes militares en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Después de ahí pasé, ahí estuve 10 años. Durante esos 10 años se me otorgó la medalla al mérito docente. Wow. Y después pasé por una invitación de la maestra Robles, de la Vocacional 5 Benito Juárez, a dar un curso, porque ella iba a tener un año sabático y necesitaba una persona que se quedara. Yo con ella hice mi servicio social, lo hice en el Politécnico. Llevé a un grupo durante un año a recorrer cada 8 días nuestra ciudad, con todo lo que es Catedral, Palacio Nacional, Moneda, la Plaza de la Santa Veracruz, todavía estaba el mural de Diego Rivera ahí en el hotel, y entonces recorrí con ellos todo lo que es el Distrito Federal, recorrí con ellos también Teotihuacán, Xochicalco. Entonces ella me invitó para que yo estuviera ahí precisamente en la Vocacional 5 y estuve un año. Y después ya pasé a formar parte hace 7 años apenas ahí en la Subdirección de Cultura, y ahí en la Subdirección de Cultura pues realizo diversas actividades, realizo eventos con diferentes instituciones de la Secretaría de Educación Pública, con la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, hacemos exposiciones con la CEDEREC, realizamos el Día de la Lengua Materna, el Día de la Diversidad y del Diálogo para el Desarrollo, y el Día de los Pueblos Indígenas. Precisamente en este marco, el día 30 del mes pasado, se presentó la banda monumental de Oaxaca, a ver si lo pueden poner en pantalla, que fue un esfuerzo, fue un esfuerzo muy grande. Ustedes pueden ver a los chicos, igual que ustedes, que vinieron del estado de Oaxaca, venían con sus trajes tradicionales, y fue muy hermoso escucharlos ahí en esa plaza, en ese zócalo, en la Plaza de Armas, en el Templo Mayor, tantos nombres que recibe este lugar tan importante para nosotros los mexicanos, sobre todo porque pues ahí fuera, muy cerca está el centro de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Nosotros somos mexicanos, que deriva del término mexica, no hay de otra manera de cómo llamarnos, entonces está muy metido en nuestro ser este lugar. Y entonces, pues los cronistas hacemos diferentes cosas, como les acabo de comentar. Se dedica a hacer pero montones de cosas, y la labor que realiza con los cronistas, específicamente de Iztacalco, ¿ha tenido alguna especialidad? ¿O solamente por ser de Iztacalco toca todos los temas que están alrededor de él? Bueno, la verdad es que estudiar a una comunidad tiene muchas vertientes. Primero de cuentas, y lo que salta a relucir inmediatamente que uno llega a Iztacalco, es la religiosidad popular. Ellos tienen muy asentado todo lo que es sus fiestas patronales, sobre todo 3 de ellas, que son el martes de Pascua, que es el único lugar donde se hace una celebración especial en la Ciudad de México, donde se exponen unas maravillosas portadas monumentales. Ya estuvo aquí Mario Arturo. Ya lo tuvimos acá, claro, sí. Y después también viene el Santo Jubileo en agosto, y ahora el primer lunes del mes de noviembre nos vamos todos a la Basílica de Guadalupe. Pero también, obviamente, esa comunidad de los pueblos originarios también se tiene que estudiar su gastronomía, si hay alguna música, algunas costumbres, si su historia también, cómo se ha ido modificando, cambiando el entorno de los pueblos originarios, sus límites, cómo están ya cerca de colonias, cómo los consideran ellos. Pero también hay que estudiar a las gentes que nos llegaron. Entonces también, por ejemplo, nuestra delegación es muy rica en unidades habitacionales. En 1970 y tantos, Echeverría nos va a inaugurar Infonavit Iztacalco, que es una zona inmensa que va desde Troncoso hasta Río Churubusco, que antes tenía un lago, que ahora se ha convertido en un centro deportivo con una trotapista, una casa de atención al adulto mayor.
pero también tenemos otras unidades habitacionales que ya tienen más de 40 años, uh-huh. entre las que recuerdo brevemente es precisamente Infonavit Iztacalco, que este año cumple 41 años, cumplió 41 años, y también una unidad habitacional que está entre Troncos, entre la prolongación de Carrera de la Viga y Congreso de la Unión y Santa Anita, por donde está una clínica del seguro, ahí sobre Plutarco Elías Calles, también ya tiene 40 años, uh-huh. y entonces pues hay muchas cosas que investigarle, muchas cosas que hacer. Uh-huh. Pues aquí haciendo yo mi lista, tengo cuando menos unidades habitacionales, costumbres, la gastronomía, y de todas estas cosas yo creo que debemos, si me permite, destacar un elemento común, las personas que viven en Iztacalco, ¿cómo son? Porque, bueno, nos ha dicho que hay gente que es originaria, pero también tenemos personas que han llegado de otros lugares. Es muy diversa la delegación. Mire, la verdad es que cuando uno llega a un pueblo, las personas que nacimos en un pueblo, yo debo de decirlo, porque mis detractores, porque no a todos les caemos bien, siempre dicen, es que no es del pueblo. No, señores, yo no tengo por qué negar. Yo soy de un pueblo originario, que es el pueblo de Ixtapalapa, del uh-huh. barrio de San Lucas, ¿sí? Uh-huh. Y la familia materna es del barrio de Los Álvarez, del barrio de Santa Bárbara. Entonces, las personas que nacimos en un pueblo sabemos que tenemos que llegar con mucho respeto, mucha tiento hablar con las personas y saber que en un pueblo los mayores, los mayordomos son autoridades. Y cuando vamos a una capilla tenemos que pedir permiso al mayor, que es el encargado de la capilla, para ver si nos da permiso de entrar, de tomar fotografías, uh-huh. de hacer preguntas, de tomar datos acerca de las placas que se encuentran en las edificaciones. Y entonces, en general, yo me he topado con bueno y con malo ahí en el pueblo de Iztacalco. Ha habido gente que me ha brindado todo su conocimiento, como fue el esposo de la señora de que traje de la Cera Escamada, ah, sí. don Roberto, que me dio muchas entrevistas y yo, a ver, dijo usted esto, sí, no, corríjale, es esto, y con mucha paciencia me fue guiando. Hay personas que uh-huh. no les agrada que uno llegue a conocer y aprender y a divulgar. Ah, es cierto, porque a divulgar, es el otro trabajo porque de los cronistas. Eso es muy importante. Miren, el año pasado tuve oportunidad de colaborar con otro miembro de la asociación, que uh-huh. es la licenciada Ángeles González Gamio. Uh-huh. Inició en la primera época con el Canal 11 su uh-huh. serie de crónicas y leyendas uh-huh. de la Ciudad de México. Y entonces con ella trabajé precisamente para que la gente conociera, el público conociera lo que es el centro histórico de la delegación Iztacalco. Uh-huh. Entonces se hizo un recorrido pequeño por el pueblo y eso para mí fue muy importante, porque que sepan, con la cobertura que tiene el Canal 11 en el país y fuera del país, que existe una delegación Iztacalco, que significa en la Casa de la Sal, uh-huh. y por qué, y cuáles son sus lugares más hermosos, uh-huh. sus retablos, su riqueza en cuanto a artesanos, porque también entrevistó a la cera de la Cera Escamada, también estuvo con ella Mario Arturo por sus portadas monumentales. Y entonces eso es algo muy importante, que uno aprenda a divulgar, porque miren, todos formamos parte de una, ahora dicen globalización, todos formamos parte de un todo, nada está aislado. Entonces, imagínense que en nuestro país nosotros no le reconociéramos a todas las personas, a todos los españoles que vinieron después de su guerra civil y que vinieron doctores, arquitectos, uh-huh. literatos, historiadores, filósofos, y que nosotros les dijéramos, ay, pues es que tú no eres de aquí. Pues, por favor, abramos nuestra mente, ajá, como decía una maestra, abran sus mentes, expandan sus fronteras mentales, muchachos, y por favor dense cuenta de que aquí lo importante es que vinieron a nutrir a nuestro país, y que a mí lo que me importa es que la gente sepa, más allá de nuestras fronteras, más allá en Chihuahua o en otra parte, de que existe Iztacalco. María Eugenia, usted habla con mucha pasión. Ah, claro. De sus informantes, le voy a poner así. Ay, es que los quiero mucho. Pero entonces, quisiera a lo mejor que nos pudiera compartir alguna experiencia particular antes de brincar
a esta parte tan importante que es la divulgación. Pero primero, claro, primero sus, no sé si sea correcto decirles informantes, porque ese término como que establece cierta frontera, bueno, y yo no la veo con frontera respecto de las personas con las cuales usted platica, mire, y se entera de las cosas la de verdad, primera fuente. La verdad es que yo he establecido una relación de amistad realmente con las personas, uh-huh, y de respeto y de reconocimiento a lo que ellos son. Todas las personas que trabajan en el pueblo de Iztacalco, en las mayordomías, en las cofradías, en las asociaciones, dan su trabajo, dan su tiempo y dan sus dineros para seguir conservando lo que son sus tradiciones y sus fiestas, su identidad cultural, y mantienen muchos también de sus guisos, que es muy normal tenerlos en su mesa cualquier día. Entonces, ellos me han hecho el favor de darme, precisamente, iluminarme con sus conocimientos acerca de algo que yo no podría acceder, porque yo me he cansado de buscar libros en archivos, en bibliotecas especializadas, que hablen exactamente de la gastronomía, y a veces me hablan de una gastronomía que ya no se hace en el pueblo. Oh. Y a mí, sinceramente, me interesa, sí me interesa lo que se hacía, pero me interesa cómo comen ahora, qué es lo que hacen ahora en este momento. ¿Por qué? Porque muchos de lo que yo me vi reportado son, obviamente, como ellos tenían canales, había muchos peces, uh-huh, había mucha fauna lacustre. Entonces, al terminarse esos canales, pues ya no es tan fácil que diario coman sus tamales de carpa, ya no es tan fácil charales, que los charales o de rana o de otras animales. Entonces, realmente, a mí lo que me interesa es lo que se come ahora. Ajá. Sí, reportar lo que se comía a principios de siglo, pero a mí me interesa, por ejemplo, saber que ellos me dicen en el Viernes Santo lo que comen es mole verde. Ajá. Y ellos, algunos sí me han dicho, pues es que ya es costumbre, porque efectivamente, ajá, el mole verde no lo sabemos, pero eso es lo que se come. Es lo que se come. Es lo que se come, y a mí sí me interesa mucho y tenerles respeto. Sí. Yo por eso el día que tú me comentabas, quiero que hables de sus artesanías, yo te dije, es que yo voy a ver la manera, a ver si me hacen favor de acompañarme. Y nos acompañaron. Porque ellos, sí, son realmente el alma del pueblo. Ajá. Yo nada más soy como la portavoz, organizo la información, la divulgo, pero ellos son el alma de Iztacalco. Muy bien. Déjeme darle la palabra, por cierto, a las personas que están siguiendo esta transmisión, porque tienen unas preguntas por ahí. Adelante, Alejandro. Sí, César. Mira, primeramente que nada le dicen que muchas felicidades por la excelente trayectoria, y también diciendo, Maru, que qué bonito trabajo, que la historia la atrapa. También Maru nos pregunta, ¿cuáles son las condiciones para que algún lugar todavía se le llame pueblo en lugar considerado como una ciudad, y sobre todo en el centro neurológico del país? Bueno, miren, se les llama pueblos originarios porque existen datos, aparecen en códices sus glifos, tienen glifos, y eso es muy importante. Miren, muchos de nuestros pueblos originarios, sus nombres siguen siendo el náhuatl. Uh-huh. Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco, Tlalnepantla, Azcapotzalco, Tlalnepantla no porque ella es zona conurbada, Azcapotzalco, Tacuba, por decir algo, pero ellos todos tienen un glifo. Ese glifo es la forma de representación que tenían los mexicas para llevar un control de todos los pueblos que estaban sometidos a ellos o de los cuales recibían algún tributo. Uh-huh. Entonces, esos pueblos originarios no solamente existen en el Distrito Federal, existen en todo lo que es nuestro país, porque ellos obviamente traían tributo de lo que ahora es el estado de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Tlaxcala, de diferentes lugares. Entonces, primero, tienen un glifo que los identifica como existentes, como un lugar poblado mucho antes de la llegada de los españoles o de la invasión, como algunos lo dicen. Segundo, su nombre está en náhuatl y, uh-huh, tiene obviamente un significado ahí. En particular en Iztacalco, hasta antes de 1972, se le traducía como las Casas Blancas. Cuando Miguel León Portilla y otras personas hacen estudios, se dan cuenta que realmente Iztacalco se debe describir con Z. Con Z, ¿por qué? Porque es el lugar de la Casa de la Sal, porque
¿Por qué es la casa de la sal? Porque los glifos que aparecen de Iztacalco en los diferentes códices en el Awin, en el mendocino, que es el que utiliza la delegación, aparecen unos puntos negros que significa sal. Aunque también debo de decir que muchos pobladores del pueblo siguen escribiendo Iztacalco con X, pero hay que respetar, porque eso es algo también muy importante, hay que respetar para que nos respeten a nosotros también. Muy bien, vamos a cerrar esta charla con la actividad que hacen los cronistas, solamente resaltando la actividad de divulgación. ¿Dónde divulga sus trabajos? ¿Dónde se publica? Bueno, primero de cuentas, al estar dentro de una asociación, uno puede, primero de cuentas tenemos un congreso nacional donde uno, o hay un tema en específico que es hablar de nuestra delegación o de un tema en particular. Este año nuestro tema es la entrada de los ejércitos constitucionalistas a la Ciudad de México. Específicamente, o al decir constitucionalista, estoy hablando de Obregón y de Carranza. Exacto. No estoy hablando de la ocupación de la Ciudad de México después por Villa y Zapata. Pero después tenemos temas específicos como es el patrimonio tangible, el patrimonio intangible de nuestras delegaciones. Ahí se divulga. Aparecen convocatorias de la Escuela Nacional de Antropología e Historia o del Consejo de Pueblos y Barrios o de la CEDREC, donde en ocasiones tenemos un lugar donde poder mandar nuestra ponencia y si es aceptada poder hablar acerca de nuestra delegación. Yo obviamente específicamente pues hablo de Iztacalco, por ejemplo, claro. A la ENA pues llevé la ponencia de los opilotes van al Tepeyac, mostrando las peculiaridades que tiene la peregrinación del pueblo de Iztacalco al Tepeyac, que no se parece a las demás peregrinaciones que se hacen en otros lados. Después, por ejemplo, hubo la Universidad de la Ciudad de México, hace poco hizo un evento, el año pasado, antepasado, un evento acerca de, conmemorando los 25 años, que el centro de la Ciudad de México fue considerado patrimonio de la humanidad. Entonces yo me presenté con una ponencia que se llama También es un patrimonio Santa Anita Zacatlalmanco Huehuet, un relicario a rescatar. Entonces la divulgación también se da a través de presentarse, de hacer ponencias con un aparato crítico, con una bibliografía y que se ajuste a los lineamientos de tipo de letra, de manera de reportar el aparato crítico, como nos los indican. Y de esa forma se puede empezar a divulgar. Muy bien. Y si algunas veces alguna publicación se acerca a nosotros, digan, oye, pues ¿sabes qué? Quiero que hables acerca de las mayordomías de Iztacalco. Bueno, pues está bien, yo te mando el artículo y también esa es otra manera de divulgación. Y esto también es otra forma de divulgar, el programa de televisión, el radio. Entonces, para eso nosotros es muy importante estar en estos foros. Pues, muchas gracias, María Eugenia. No, pues, gracias a ustedes. Este es un programa que se llama Crónicas de la Ciudad y estamos muy agradecidos con la presencia de María Eugenia Fernández. Esperamos que nos acompañe en otra ocasión y si nos trae más artesanos o comer, porque aquí comimos bien rico, se lo vamos a agradecer. Bueno, pues la invitación está hecha. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Yo soy César, el Sensei Medrano. Estuvo con nosotros María Eugenia Fernández. Ella es cronista de la delegación Iztacalco, la Casa de la Sal. Y nosotros nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Adiós.